Bueno, una cosa. Si podéis acercar un pelín los de allí, que estáis muy alejados. Bueno, hoy quería decir que tenemos pendiente una cuestión muy importante. Tenemos pendiente una movilización que hay convocada a nivel estatal para el sábado día 12. La movilización es estatal porque la hacemos con el mismo lema, con las mismas reivindicaciones, con un mismo manifiesto, pero es descentralizada. En cada lugar, en cada zona la hacen o la hacemos como mejor viene. Aquí en la provincia de Jaén se ha decidido hacer una convocatoria de concentración provincial para el día 12. Se ha decidido hacerlo en Jaén. Entonces, desde ahora queremos hacer una llamada para que os apuntéis todos, le dais el que se quiera apuntar, le da el nombre a Juan, os apuntéis todos. Partiremos de aquí de Santa Margarita, la concentración se llama Roldán y Marín, donde estaba antes Galería Preciado, arriba cerca de la Plaza de la Constitución. Es una concentración a las 12 del mediodía. Y bueno, en cuanto se termine volvemos, que estamos aquí para mediodía en Linares. Entonces, haced un llamamiento que todos los que podáis hagáis vuestros planes, pero que es muy importante que tengamos mucha presencia allí en Jaén, que no estemos cuatro personas, que se dé la impresión de que las reivindicaciones son secundarias y que son seguidas por la ciudadanía. La movilización se convoca fundamentalmente por mejorar los aspectos que no recoge la reforma de pensiones, por corregir principalmente que el IPC se suba a las pensiones, la revalorización se suba con el IPC real, no con el IPC medio, que supone una pérdida de casi la mitad del poder adquisitivo en este año. Porque las pensiones mínimas y no contributivas inicien un camino de subida progresiva que las vaya sacando del nivel de pobreza en que se encuentran algunas. Fijaros que aún con la subida que se propone del 3%, cuando el IPC en el año pasado ya subió el 5,5, pues aún con esa subida hay más de 2,5 millones de personas en España de pensiones por debajo de 650 euros. La reivindicación es que nadie puede andar sin una pensión que le permita mantener una vida con un mínimo de dignidad, que le permita mantener sus gastos elementales y que le permita llegar a fin de mes manteniendo su vida y sus gastos elementales. Y el tercer punto, en contra de la privatización de la seguridad social, de la privatización de las pensiones públicas. En todo o en parte, da igual, se inicia y se puede abrir la puerta a la privatización con la nueva propuesta de reforma de crear los planes privados de empleo o empresa, iniciando un camino peligrosísimo que puede llevar a pensiones públicas que solo cada vez más reducidas, que solo cubran una parte, y el que pueda o el que tenga o la empresa que pueda o el que haya trabajado en una empresa potente, el que tenga un plan de pensiones de empresa complementario podrá complementar algo, y otros no podrán complementar nada o podrán complementar con una miseria. Ese camino no lo queremos y no queremos que se inicie ese camino. Por esas tres reivindicaciones es por las que vamos a acudir a la movilización del día 12. Y por eso digo, ahora le decía a Juan lo que quieran para acudir el día 12 a Jaén. Partiremos de aquí de Santa Margarita, partiremos a las 11 de la mañana de Santa Margarita.
Ahora se lo despide y nos ponemos de acuerdo con coche, bien con coche o con autobús y vamos a... Eso por un lado. Por otro lado, tendréis conocimiento, y además algunos habréis visto ahí mucha bulla de gente, y parece que hay más revuelo que cualquier otro lunes. Aquí, muchos tenéis conocimiento, se va a celebrar un Consejo de Gobierno en Linares. Consejo de Gobierno con el presidente de la Junta de Andalucía y todos los consejeros. Imaginamos, supongo que vosotros imaginaréis también, imaginamos que saldrán de ahí anuncios muy bonitos, promesas, pero de promesas y de anuncios en este pueblo y en esta ciudad ya estamos escarmentados. De promesas y de anuncios que no se cumplen ya estamos escarmentados. Lo que nosotros le pedimos como pensionistas, usuarios de la sanidad pública, por ejemplo, que saliera de ahí y que de verdad sirviera para algo las reuniones de la Junta de Andalucía, la administración, que sirviera para algo que no es para deteriorar la sanidad pública. Le pediríamos que de ahí salgan medidas concretas para reforzar la sanidad pública, para no entregar dinero con la línea que han cogido de contratar intervenciones quirúrgicas con empresas privadas, para reforzar la sanidad pública, para prestar una atención primaria y de especialistas y de quirúrgicas en condiciones. Eso es lo que esperamos y eso es lo que debería de salir de ahí. Veremos promesas que ya digo, estamos hartos de promesas que no se cumplen, porque también debería de salir algo para el futuro de Linares. Tenemos pendiente un plan que se anunció a bombo y platillo cuando se iba a proceder al cierre de Santana, para en cierto modo calmar los ánimos de la ciudadanía. Es decir, no os preocupéis, pero se va a hacer un plan Linares futuro para reindustrializar Linares y toda la comarca, y resulta que esto va a paliar la falta de empleo que se va a producir por el cierre de Santana. Los resultados están aquí. Han transcurrido ya 10 años y los 11, y los resultados están aquí. Promesas de esas, como digo, valen para rellenar periódicos, valen para engañabobos, pero luego las realidades estamos ya escarmentados y sabemos en lo que queda. Lo que de verdad tiene que hacer la Junta de Andalucía es medidas concretas, pero concretas con dotación presupuestaria. No medidas para salir en prensa o en radio, medidas que vengan acompañadas de una dotación presupuestaria, porque todo lo que no venga en presupuesto general de la Junta de Andalucía o con una dotación especial presupuestaria no se va a ejecutar. Es más, por desgracia, incluso cuestiones recogidas como proyectos en infraestructura, proyectos que aparecen en presupuestos generales de Junta de Andalucía, luego, a final de año, con la ejecución presupuestaria real, no llega muchas veces al 50-60%. Quiere decir que medidas que estaban presupuestadas luego ni siquiera se ejecutan o no se terminan de ejecutar, se quedan paradas, se ejecutan deficientemente. Entonces, la petición y la exigencia de la ciudadanía de Linares al presidente de la Junta y a su Consejo de Gobierno, que hoy se están reuniendo ahí, acordaros de lo que estamos hablando. Mañana en prensa, hoy mismo en radio, en prensa, saldrán en televisión. Seguro que viene a hacer algún anuncio muy bonito. Seguro. Lo que le pedimos nosotros es que no vendan más humo. Que, por ejemplo, la demanda que tenemos ahora mismo, la sanidad andaluza, la atención primaria, la atención quirúrgica, la sanidad andaluza está cada vez peor por falta de dotación, por falta de personal, por falta de dedicación.
peor intencionadamente. Pues lo que le pedimos y la demanda que le pedimos es que de ahí, de ese Consejo de Gobierno, saliera de verdad, medida de refuerzo y de ir dotando a la sanidad andaluza de recursos que puedan atender a las personas con dignidad, a los pacientes y a los usuarios en condiciones. Las listas de espera sanitaria, al contrario de reducirse desde que está la Junta de Andalucía, este gobierno, la Junta de Andalucía, si ya eran altas, lo que han hecho es aumentar. La espera en atención primaria, si antes no eran tan altas, pero si había alguna espera, lo que ha hecho es aumentar. Lo que ha hecho aumentar, porque se están quitando recursos de la sanidad pública. Y ojo, ojo a los mensajes que se lanzan desde el consejero de salud, desde la Junta de Andalucía, desde el presidente de la Junta de Andalucía, los mensajes que se lanzan cuando dicen, bueno, este año hay 400 millones de euros más para la sanidad andaluza. Lo que no dicen por ningún lado es cuántos millones de euros más de esos que va a tener gastos públicos la sanidad andaluza, cuántos millones de euros más van a destinar a conciertos con la sanidad privada. Eso no lo dicen por ningún lado. Ahí están destinando los aumentos presupuestarios de la sanidad. Esa es la cuestión que la ciudadanía deberíamos de esperar que salga hoy de ese Consejo de Gobierno. También como ciudadanos de Linares habría que decirle el poco caso que nos ha hecho a los ciudadanos de Linares, a la petición de los ciudadanos de Linares, a las manifestaciones de los ciudadanos de Linares y a las movilizaciones de los ciudadanos de Linares para que pongan servicio como dotación el centro que tiene cerrado, el edificio que tiene cerrado del geriátrico. La ciudadanía de Linares le ha pedido eso. ¿Qué caso han hecho? Ninguno. Es cuestión nuestra de que juntemos fuerzas y sigamos recordándoselo, pero el caso que ha hecho la Junta de Andalucía de eso, ninguno. Y eso podría suponer, como hemos hablado muchas veces, podría suponer mejores servicios para la ciudadanía, mejores servicios para las personas mayores, con centro de día, con centro de participación activa, con aumento de plazas para que no haya lista de espera de plazas públicas en residencia y por supuesto con aumento de personal para atenderlo y con aumento de empleo en la zona y en Linares. ¿Qué caso ha hecho la Junta de Andalucía a esas demandas? ¿Qué caso ha hecho la Consejería de Políticas Sociales con la que nos hemos reunido a través del director general y a través de la delegada de Políticas Sociales? De momento, por lo que se ve, las demandas las han echado en un cajón. Eso es lo que deberíamos de esperar este pueblo de Linares de la Junta de Andalucía. Y dudo yo que hoy traigan medidas y soluciones como esa. ¿Qué más deberíamos de esperar de la Junta de Andalucía? Cuando termine yo, caballero, no se preocupe, pero cuando yo le diga que coja el micrófono, cójalo usted, si ya se lo ofrecí una vez. Bueno, pues una cosa, otra cuestión. Oiga, hago usted el favor de no. En ningún momento se le ha negado usted hablar, pero hago usted el favor de no enturbiar la concentración. Bueno, lo que decía, otra demanda que tiene la ciudadanía de Linares, como sabéis siempre, es el empleo. Una de las cuestiones que podía, a la que sí podía dedicar la Junta de Andalucía inversiones, una de las cuestiones que siempre se han demandado aquí es la creación del puerto seco
que puede revitalizar algo la economía de Linares y de la zona norte de la provincia de Jaén. El puerto seco, como sabréis, y si no lo sabéis, os lo digo, el puerto seco se programó dentro de un programa de la Junta de Andalucía para zonas logísticas y áreas logísticas de Andalucía. Dentro de la zona geográfica iba el puerto seco de Antequera, iba también el puerto seco de Linares. Eso fue en 2008. En un principio se expropió una parcela, que ahí hay una parcela expropiada para la creación del puerto seco, y se delindó otra parcela, pero se quedó sin expropiar siquiera de las dos parcelas que necesitaba. Pues ahí están, quietas. Un proyecto que podría dinamizar la economía, crear empleo, un proyecto que está ahí quieto, durmiendo. Eso podía traer para Linares la Junta de Andalucía. Inversión para eso. Además, un proyecto de la Junta de Andalucía que está proyectado y diseñado por la Junta de Andalucía. Pero fijaros, desde 2008, a fecha que estamos, y no se pone en marcha el puerto seco. Eso es lo que espera la ciudadanía y eso es lo que podíamos y debíamos de esperar de una administración que crea que tiene que solucionar los problemas de una comunidad autónoma y en concreto de ciudades, zonas, comarcas más deprimidas, atacando los problemas que tienen en concreto esa zona y esa comarca. Y eso es lo que esperamos y esperaríamos de la Junta de Andalucía. Mucho me temo que, como desde 2008 decimos, nos quedaremos todavía esperando el desarrollo del puerto seco. Hemos visto anuncios en prensa de que se van a destinar este año 600.000 euros para continuar con el puerto seco. A este paso es probable que para 2050 se ponga en marcha el puerto seco. Estamos todavía esperando el ramal de ferrocarril entre las instalaciones de la antigua Santana y Badollano. Con anuncios, como decíamos antes, muchos anuncios y más anuncios, y eso todavía no es una realidad. Como no exista de verdad una voluntad inversora, con un presupuesto detrás, con una dotación presupuestaria detrás, no nos creeremos nada y no nos deberemos de creer nada. Ahora, el que quiera la palabra, que lo diga. A ver. Ahí lo tiene. Déjale, Juan, déjale el... Una cosa sí le voy a pedir, con respeto a todo el mundo, porque aquí, si ha venido usted otra vez, es que no sé que ha venido. No, si es simplemente una cosa. Nada, pues entonces de acuerdo todo el mundo. Entonces de acuerdo todo el mundo. Una vez tuvo usted... Déjale. Eso va. Coge usted el micro. Continúe usted, estamos esperando, pero que estamos esperando. No tengo otro ingreso. Y una pensión de debilidad que yo traigo. El gobierno tiene que crear trabajo para que los que no hemos trabajado bastante, los que no tienen trabajo, que tengan trabajo. Y que puedan contribuir para que entonces haya pensiones. Pensiones altas, paga todo el empresario y si no hay trabajo, no hay pensiones ni nada. Y hay, lo que no hay, es que aprenderse tu título, por tu tener y
qué trabajo? ¿En qué plataforma está? Nosotros en plataforma. Vale, ahora cuando termine le contesto. Rímate el micrófono. Córdoba. Arrímate el micrófono. Bueno, una cosa. Sí. Nosotros somos pensionistas, hombre. Ahora con 75 años voy a trabajar. Bueno, pero ya no. No repita más, que tenemos que continuar. Rímate el micrófono. Fíjese porque le decía antes que con respeto, porque el otro día dijo usted una cosa que por lo menos a mí no me gustó y supongo que al resto de compañeros no le gustó. Y hoy la ha repetido usted otra vez, que ¿quién nos paga a nosotros? Eso es ofender a las personas. Si prefiere irse, mejor. Pero eso es ofender a las personas. Eso es ofender a las personas. Decir o sugerir que aquí estamos hablando, que estamos movilizándonos porque estamos pagados por alguien. Eso es ofender a las personas. Y el otro día lo insinuó y no me gustó. Hoy coge y se va. Bueno, le da igual ya. No continúo más con la conversación con este hombre. Pero era por lo que yo había iniciado diciéndole que procurara no ofender a las personas. Procurara no ofender a nadie. Bueno, Antonio. No, bueno, ¿alguien más que quiera hablar? Va. Déjale a Enrique. Hola, buenos días. Hoy he venido acá calificado por parte de... Buenos días. Hoy se ha calificado por parte del ayuntamiento, por el excelentísimo señor alcalde, que era un día histórico para Linares. Lo ve así, porque como bien ha señalado aquí el compañero en el polso, viene el Consejo de Gobierno de la Junta. Y yo me pregunto, ¿no sería este un buen día histórico si se anunciara, por ejemplo, que la tarjeta de Andalucía, la verde, la que todos tenemos, en vez de concederse a los 65 años, se concediera cuando una persona adquiere el derecho a pensionista y no esperarse a los 65 años? Yo creo que eso sería una buena noticia. También sería una buena noticia que el consejero Aguirre, si está por ahí, se diera una vuelta por el Centro de Salud Los Marqueses y viera el estado donde está, sobre todo del patio interior, que ahora está bastante descuidado, incluso hundido. Yo le mandé unas fotografías a Ildefonso, del lamentable estado que está. Aquel patio se podía aprovechar para que la gente, los usuarios, estuvieran allí en condiciones y al aire libre. Esto ya lleva años así, lleva décadas. También sería una buena noticia que nuestro ayuntamiento, según noticias he escuchado de algún grupo político, también piensa recortar 60.000 euros en bienestar social. Eso lo ha dicho un grupo político. No sé eso cómo quedará. También sería una buena noticia que nos contestara nuestro ayuntamiento de la entrevista que tuvimos hace ahora 2 años
solicitándole también la gratuidad del transporte público urbano a aquellos pensionistas y discapacitados que cobraran una pensión mínima. Hasta la fecha no han contestado. Se espera, como ha dicho Ildefonso, que se haga un gran anuncio. No sé qué anuncio se va a hacer. Aquí en Linares recuerdo que estamos 12.658 pensionistas en Linares, que con nuestras pensiones podemos aportar cada mes un monto de más de 10 millones de euros al mes, que además repercuten en nuestro comercio, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué se nos ofrece a cambio? ¿Qué servicios tenemos? Parece muy bien que a otros sectores se le ayuda, pero la demanda nuestra, como ha sido la del transporte, han sido ignoradas. Entonces somos el 23% de la población del Irán. Los que traemos al cabo del año más del doble del presupuesto del Ayuntamiento del Irán. Entonces, ¿qué medidas hay sociales por parte de nuestro ayuntamiento? Que la explique. Que yo estoy harto de decirlo. Entonces, vamos a ver. Eso es lo que esperamos, lo que ha dicho Ildefonso. Esperamos no soluciones, sino medidas, que se tomen medidas. Pero no solamente para Linares, sino para también toda Andalucía. Y sobre todo para los municipios castigados, como el Linares y otros municipios de Andalucía. Muchas gracias. Nada, gracias, Enrique. Eso es lo que tú dices. Las medidas ya no tienen escarmentado. Tiene que ser medidas acompañadas todas de dotación presupuestaria, porque de lo contrario, aquí en este pueblo ya estamos muy escarmentados. Deja ver quién quiere hablar. Hay una cuestión que tenemos que volver a insistir, es la cuestión de los bancos. Resulta que ahora estamos en el proceso en que están presentando las cuentas de resultados. Las cuentas de resultados quieren decir que están consiguiendo unos resultados superiores incluso a los que tuvieron antes de la pandemia. Resulta que a pesar de esto, siguen recortando puestos de trabajo, siguen recortando sucursales y están dejando completamente sin atención a un montón de pueblos y siguen hablando en esto, y cuando se les pregunta qué está pasando con esa situación, dicen que ellos... es el personal el que está queriendo usar los cajeros. Mienten como bellacos. Pero la cuestión es que, desgraciadamente, no hay una revuelta en contra de ellos. El año pasado hicimos un manifiesto con una hoja en la que explicábamos los deberes que no cumplen. Porque cada banco tiene la obligación de ofrecer una cuenta que no le cueste dinero y que se ahorre la cuota, el dinero por el uso de ventanilla. No hacen caso a eso. Siguen, se acabaron con las cajas de ahorro que tenían una serie de beneficios para tanto para las personas como para las entidades benéficas, y también están fuera. Todo se ha dirigido precisamente a un oligopolio que en la realidad es un monopolio. Los bancos están completamente de acuerdo. Si pasa uno por cada una de las entidades, te están diciendo que tienen un solo día o a la semana para cobrar la comunidad, que tienen unos días
que cierran cajas y que ni siquiera puede sacar dinero cada uno de las semanas. Todo es dirigirse a los mujeres. Esa situación es la que hay que revertir. Se están haciendo, afortunadamente, ya campaña en contra de eso, pero hay que insistir todavía mucho más. Y lo de la sanidad sigue siendo también sangrante. Bueno, es otra cuestión, como ha dicho Antonio. Ahora están precisamente presentando los bancos resultados y los resultados son astronómicos. Claro, cerrando sucursales, despidiendo personal y subiendo las comisiones, es imposible. Es imposible. Hemos dicho muchas veces, los bancos tienen un carácter privado, son privados, pero son entidades que prestan un servicio público y para las cuales tiene que tener una concesión y prestar unos servicios mínimos. Cualquiera no puede llegar y decir, ahora voy a ir a un banco. No, para abrir ahí un banco tiene que tener una concesión del Estado como que va a prestar ese servicio público bajo unas normas reguladas por el Ministerio de Economía y por el Banco de España. Pero parece ser que las normas y el Banco de España no se acuerda de exigirle mucho a los bancos que presten los servicios que deben de prestar y que no deterioren, como estamos viendo, la atención principalmente a las personas que no tienen habilidades en informática o no tienen medios, y se está viendo el deterioro cada vez más grande del servicio y parece ser que las exigencias del Banco de España son muy tímidas, no le exige a los bancos que presten el servicio como tienen que prestarlo a todas las personas, atendiendo a sus circunstancias de cada persona. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguien que quiera hablar más? Vale, vamos a ver. Para el día 12, me dice Juan, primero, a través del chat que tenemos, si alguno todavía no sabe si va a poder ir, luego puede ir, o de los teléfonos que nos conozca, nos llama, o del chat que tenemos de pensionistas. De todas formas, a las 10 y media, estaremos aquí en Santa Margarita con coche, y venir a las 10 y media, nos llevaremos las pancartas, los chalecos, y a las 10 y media estamos aquí, el que se venga, nos ponemos de acuerdo para ir. ¿De acuerdo? El sábado día 12, a las 10 y media, aquí. Si no hay novedades, también el próximo lunes nos vemos aquí. ¿De acuerdo? Buenas tardes.